Hola amigos de Urbavisión, estamos en un segmento más de su programa de cocina y nos encontramos en ya nuestro consentido restaurante La Jarana, donde degustaremos de un magnífico platillo típico de nuestro estado Yucatán. Estamos con nuestro amigo el chef Javier Lugo, que nos dirá acerca de este platillo que tiene como nombre el Tejín Chic. Bueno Javier, cuéntanos cuáles son los ingredientes que utilizas tú para la elaboración de este platillo tradicional de nuestro estado de Yucatán. Pues mira, muy buenos días y nuevamente aquí en La Jarana estamos para preparar el famoso Tejín Chic. Aquí tenemos lo que es el pescado, que es un mero. Aquí tenemos lo que es la naranja para preparar el jugo. Aquí tenemos lo que es la cebolla, tomate, pimiento, lo que es el epazote, el chile xcatic, el achiote, lo que es la pimienta y la sal, lo que son los ingredientes que lleva nuestro platillo, que es el tejín chic. ¿Qué te parece si después de habernos contado cuáles son los ingredientes que lleva este magnífico platillo, pasamos a la elaboración del mismo? Claro que sí, con mucho gusto. Veamos la elaboración de este tradicional platillo. Ok, entonces pasaremos a lo siguiente. Hagamos lo que es el pescado de tejín chic, lo que es el mero. Lo pasamos de este lado. Pasamos lo que son las naranjas, que ya están aquí ya exprimidas. Y con lo que es el pimienta y la sal. De este modo vamos a hacer lo que es la marinación del pescado. Y algo muy importante, nuestro pescado de tejín chic lleva lo que es la hoja de plátano, que es muy típica aquí en Yucatán. Que es la marinación del pescado. Después se vierte en lo que es ya la marinación con lo que es el achiote, lo que es naranja, lo que es pimienta, sal y al gusto. Así pasamos y se pone lo que es la hoja del plátano para que empiece lo que es la elaboración del tejido. Enseguida se le pone lo que es cebolla, lo que viene siendo el tomate. Y enseguida va lo que es el pimiento morrón y lo que es el chile xcatic. Previamente se le ponen unas hojitas de epazote para darle sabor al pescado. Y aquí estamos viendo como nuestro amigo el chef tiene ya la elaboración de tejín chic. Ahora pasamos lo que es la envoltura del pescado tejín chic. Fuera ya de la cocina y habiendo sido invitados a la recepción por parte de nuestro chef para degustar este magnífico platillo, él les invitará a conocer este lugar dándonos su referencia. Claro que sí, les invitamos a La Jarana, está ubicada en lo que es el centro de la ciudad, frontito a la Plaza Grande, lo que es la dirección está apareciendo en lo que son sus pantallas y que sean ustedes bienvenidos al restaurante La Jarana. Bueno amigos de Urbavisión, yo soy Felipe Solari, acompáñenme a disfrutar este fantástico platillo que sin duda se acompaña de unas tortillas hechas a mano exquisitas.